Es de noche y las fuentes de Puebla están funcionando. A partir de ahora, todos los días entre 19 y 22 horas, danzará el agua entre luces y sombras nocturnas. El alcalde Eduardo Rivera anunció la recuperación de fuentes y el embellecimiento de camillones y parques en una gira por las principales afluentes artificiales de la ciudad. El recorrido, mediante el cual presentó la renovación, inició en la China poblana, abarcó las fuentes remodeladas en el centro y la zona Juárez-Cerdán, y que forman parte de las 48 fuentes principales de la ciudad. En la rotonda ubicada en la diagonal Defensores de la República, el presidente municipal inauguró la fuente de la China poblana, a la que Alejandro Fabre Baldini, titular de Medio Ambiente en el municipio y responsable de la gira, calificó como una de las más bellas de México. Para Imagen Poblana, Televisión, Miguel Ángel Cordero.